Bueno, pues yo estaba terminando de editar este video y siento que es necesario, ¿no? Darles una explicación y, bueno, darles una razón de este video. La razón de este video, pues, es más que obvia. Quiero enseñarles cómo yo personalmente edito mis fotos, ya que muchos de ustedes me lo han preguntado. No, es broma, nadie me lo ha preguntado. Así que, pues, bueno, he decidido, pues, por fin hacer el video que me han pedido. Entonces, pues, nada, espero que lo disfruten. La verdad también quiero disculparme por tanta inactividad, pero pues si algunos me siguen en Instagram, saben que en Instagram he estado activo, así que pues nada, disfrútenlo. Bueno, aquí ya estamos en el programa del computador, que el cual se llama Lightroom. Bueno, para no ser tan largo ese video y tan aburridor, vamos a hacer esto simple y sin tanta profundidad, ¿ok? Entonces, lo primero, aquí ya tenemos estas cuatro fotos que, pues, a mí fueron las que más me gustaron. Entonces, vamos a darle doble clic a la primera foto que pienso editar. Entonces, vamos a esconder esto por aquí y vamos a irnos a revelar. Aquí ya tenemos todos los ajustes que, pues, nos da la posibilidad de mover aquí en el mismo programa. ¿Qué suelo hacer yo en las fotos editadas por el computador, ¿no? Yo primordialmente suelo utilizar presets. ¿Qué son presets? Son ajustes preestablecidos. Pues yo suelo utilizar los de Brandon Wolfell, que son magníficos, me gustan demasiado. Entonces, para empezar, pues yo se voy a seleccionar estos, que son los que más me gustan. Una vez ya cargados los presets, vamos a esconder esto por aquí. Perdón. Vamos a esconder esto por ahí. Listo. El preset, como podrán ver, no es 100% efectivo. Porque, pues bueno, como podrán ver, los labios quedan como un poco. O sea, bueno, mi piel queda. Vaya, como en el color que no es propia de ella. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Corregir el preset. Para que quede mejor. Bueno, entonces vamos a mover la temperatura. Ahora vamos a en el matiz, yo suelo ponerlo un poco verdoso. Aquí en más 6 me gusta. Ahora en exposición yo suelo dejar las fotos claras, me gustan que queden con bastante luz. 40, no, en un 38. Ya una vez modificada la exposición, ahora vamos a ir a los contrastes. Yo por lo general me gustan las fotos bien contrastadas, pero vamos a dejarlo en menos 10. Uy, sorry. Menos 10. Suelo dejar las luces altas. Entonces voy a subir las luces un poco para que se vea un poco más blanca la camisa. Entonces vamos a mover los blancos. Como les dije, los vamos a subir un poco. Aquí, como podemos ver, entonces a mí me gustan dejar los blancos altos. Pero ¿qué pasa si los dejo altos? Bueno, me va a presentar aquí en el mismo programa, ya me avisa que hay un error. ¿Qué hacemos para corregir eso? Simple, vamos a bajarle un poco. Vamos a dejarlo aproximadamente en 40. Como podrán ver, ya se fue el error. Ya no me marca ningún error el histograma. Entonces, las sombras, como podemos ver que los negros están un poco marcados, vamos a bajarlos un poco. Entonces, en sombras, yo diría que subirlas. Me gusta cómo se ve así. Pero no las voy a dejar tan arriba. Entonces, vamos a dejarlas en 65, que está más que perfecto. No. Vamos a bajar, esta es la curva de tonos. Por lo general no suelo movérsela, pero en este caso sí se la voy a mover. Voy a mantener oprimido aquí y voy a jalar un poquito hacia arriba. Aquí ya está más que perfecto. Como podrán ver, los negros ya no están tan marcados como antes. Ahora, después de mover la curva de tonos, yo por lo general no se la suelo tocar casi. Vamos a ir a lo más importante, la cual va a hacer que pues nuestra cara no se vea tan roja, ¿no? Entonces, aquí en tono, vamos a modificar, bueno, vamos a darle acá en todo, que pues nos da todos los ajustes. Aquí en todo vamos a darle primero, pues modificar el tono del rojo, vamos a dejarlo un poco más anaranjado, para que pues vaya, mi cara no se vea tan rojiza. El naranja, bueno, el naranja está en menos 69. Vamos, pero está, o sea, muy rojizo. Vamos a darle un poco más como amarillo. Aquí, como podrán ver, la cara ya empieza a coger como forma, ¿no? Ahora vamos a modificar el verde. Entonces vamos a dejarla más o menos como por aquí. El agua marina, en este caso, yo por lo general no suelo movérsela. Así que voy a dejárselas más o menos en 40. Bueno, 39.
Y ahora el azul no se lo suelo mover, pero pues bueno, vamos a configurarlo un poquito más, vamos a bajarlo. Pues yo diría que un 28, menos 28 estaría bien. Entonces aquí en saturación, el rojo vamos a bajárselo un 5, un menos 5. Yo creo que estaría más que bien, un menos 5. Y aquí en naranja vamos a dejarlo en 10. Bueno, que la foto ya empieza a tomar como su forma, ¿no? Ahora aquí en amarillo, bueno, la verdad no va a cambiar mucho que digamos al fondo. Bueno, aquí la saturación del amarillo no se la voy a mover en este caso, así que se las voy a dejar en cero. El verde tampoco iría yo. El agua marina, bueno, vamos a dejarla más o menos en un menos 10. Como podemos ver el fondo, bueno, no cambió mucho. El azul se lo vamos a dejar en un menos 20. Para que no se vea tan azul, ¿no? Porque la verdad es que mis labios siempre han sido como rojos, como si me echara labial, pero pues en realidad no es así, ¿no? Bueno, aquí ya encontré la combinación perfecta del naranja que yo busco. Tuve que, bueno, modificar el tono del rojo y del naranja, pero bueno, la idea es esa, siempre estar jugando constantemente, bueno, con los parámetros que nos da la posibilidad de modificar la foto, ¿no? En luminancia, el rojo, voy a bajárselo un poco para que los labios no se vean tan, como tan brillosos. Y aquí en naranja vamos a dejárselo en 30, ¿no? Vamos a parecer vampiros. Aquí ya una vez, bueno, modificado la luminancia del rostro. Ahora en el enfoque, ¿qué suelo hacer yo acá en el enfoque? En cantidad suelo dejársela el doble de los megapíxeles que tiene mi cámara. Vamos a dejarlo en 44. Aquí en radio se lo bajo a 0,7. Y en detalle suelo mantener oprimido el Alt, la cual pues me cambia la foto a un color como gris, que pues me permite ver más los detalles, ¿no? Yo por lo general también lo suelo dejar como dos números más que la cantidad. Y aquí en máscara vuelvo a oprimir el Alt, mantengo oprimido el Alt y muevo la máscara. Lo blanco es lo que se va a ver enfocado y lo negro es lo que se ve, lo que se va a ver como desenfocado, donde no se va a ver como pues esa nitidez, ¿no? Bien, así que pues ya soltamos. Y bueno, no sé si ustedes noten el cambio, pero sí, hay un gran cambio. Se nota más un enfoque, como pueden ver, aquí hay más ruido. Y esto es básicamente lo que hace esa opción, ¿no? Al momento de subirla a una red social, bueno, no va a consumir tanta calidad de la imagen. Bueno, básicamente aquí en correcciones de lente, en este caso, pues la imagen no está, ¿cómo decirlo?, torcida. Entonces no voy a modificar solo en este caso. Ya solo resta guardarlas y ya subirla al Instagram. Les pido por favor que ignoren el ruido de fondo que hay ahora mismo y solo se centren en mi dulce voz. Es broma. Sin nada más que decir, pues bueno, empecemos. Ya una vez pasada, wow. Ya una vez pasados aquí, bueno, las fotos al móvil, al celular. Entonces, lo que empezaré a hacer explicando es que yo edito con dos aplicaciones en ese momento. Una se llama Snapseed y la otra se llama Lightroom, como en el computador. Voy a editar con Lightroom, que pues es la que más considero importante para mí, con la cual pues edito mejor. Le tenemos que dar aquí, pues buscar las fotos de donde la tengamos, o sea, las fotos guardadas en nuestro dispositivo, las que queramos editar. En este momento yo aquí ya las he importado, están aquí. Aquí, como podemos ver, son estas tres, fueron las que más me gustaron. Aquí está. Pues esta ya está editada, así que vamos a editar otra para pues que sea justo. Vamos a editar esta, que pues me ha gustado más o menos. Así que bueno, una vez abierta la foto, simplemente le vamos a dar aquí en esta opción de luces y vamos a subir la exposición. Por lo general la exposición suelo dejársela en 50. El contraste, pues como ya saben, me gustan las fotos contrastadas, así que se las vamos a dejarlo en 10. En altas luces suelo dejárselo en aproximadamente, pues ya depende de la foto, ¿no? En este caso voy a dejarla en 20, bueno, 19.
En sombras, en este caso, me gusta que las sombras se noten, pero pues no mucho, porque pues la foto pierde como su gracia, así que vamos a dejarla aproximadamente en un 23. Aquí en blancos, como ya saben, como ya les dije, me gusta que pues la foto se vea, que se noten los blancos, vamos a dejarlas en 15. Y en negros vamos a subirlos hasta 10. ¿Por qué? Porque pues no quiero que los negros se pierdan, ¿no? Entonces, vamos a darle curva, lo mismo que en el computador. Vamos a subir esta curvita, pero no mucho. Así como pues hicimos en el computador. Listo. Entonces le damos hecho. Y después le damos acá a la temperatura. Aquí en el color. La temperatura, pues como ya saben, me gustan los tonos fríos. Así que vamos a bajar la temperatura aproximadamente así. Así está más que bien. El tinte vamos a ponérselo aproximadamente en un... Uy, no mucho. En un 7. Eso ya depende de la foto, ¿no? Pero pues yo por lo general suelo dejársela pues así, que no sobrepase los 10. En vibración, bueno, en este caso sería intensidad. Vamos, uy, le subí el tinte. Vamos a dejársela en 10 y en saturación vamos a dejarla en 2. Vamos acá donde dice mix. Aquí el tono rojo. Voy a dejárselo un poco anaranjado para que mis labios no se vean tan extremadamente rojos. Saturación vamos a bajarle un poco y luminancia vamos a subirle hasta 4. Aquí vamos a naranjas. Aquí en los tonos naranjas, bueno, la piel está perfecta. Vamos a ponerla un poco más rojiza. Yo diría que ahí está más que bien. Y la saturación vamos a ponérsela en 2 y la iluminancia vamos a dejársela en 4. Aquí vamos al color amarillo. En este caso el amarillo, el único amarillo que hay sería como la chaqueta. Entonces vamos a ponerle menos 100. Me gusta que los tonos amarillos pues pierdan como su tono vivo. No sé si me hago entender. Vamos a darle saturación en 2 y luminancia menos 4. Aquí en el verde, pues la chaqueta también es la que va a cambiar de color. Así que vamos a, como les dije, me gusta que sea como un tono como amarillo, amarillo pollo, quemado. Entonces vamos a darle acá en saturación un 2 y luminancia menos 4. Vamos a darle ahora acá en el color azul agua marina. Y en este caso vamos a, bueno, no cambia mucho que digamos, pero pues lo voy a dejar aproximadamente menos 40. Saturación vamos a dejarla en 4 y luminancia vamos a dejarla en 6. Aquí, este azul, como pues la pared es azul y es lo que más que todo es azul, valga la redundancia, ya dije muchas veces azul. Entonces vamos a dejarla aproximadamente, tampoco que quede tan agua marina. Yo diría que menos 10 estaría más que perfecto. Saturación vamos a dejarla en 4 y luminancia vamos a dejarla en menos 6. Ahora, recuerdan que aquí... En color, el tinte lo dejamos en 7, en 7, 7, 7 morado. Bueno, precisamente lo dije así, para que aquí en color mix el morado pueda volverse azul. Entonces vamos a dejarlo en menos 50, bueno, 51 es lo mismo. Saturación vamos a dejarlo en 3. Y luminancia, uy, perdón, me salió un gallo. Y luminancia vamos a dejarla en 6. Aquí ya yo creo que ya estaría más que bien la foto. Este color no suelo movérselo. Aquí ahora lo que suelo agregarle también es acá en, vamos a esta pestañita que dice acá efectos. Aquí esta no se la suelo mover para nada. Pero me gusta agregarle ruido a las fotos. Entonces vamos a mover esta barra en 30. Y aquí en el tamaño. Esto significa aumento de grano, ¿no? Me gusta dejarle pues un cierto tono de grano. Aquí en tamaño vamos a dejárselo en 20. Vamos a bajar el grano a 20. Y pues eso sería todo. Ya nuestra foto quedaría. Ya no quedó pues tampoco con tanto grano. Quedó perfecta, diría yo, la foto. Ignoren mi cara. Pero yo creo que pues... Perdón, yo creo que esta foto ya quedó. Como podrán ver, ahora le damos en bueno, le damos en estos tres puntos y le vamos a dar en Save to Device y vamos a darle en la mayor calidad posible, porque si le damos en esta opción, pues se va a bajar demasiado la calidad. Vamos a darle OK y ahora vamos a esperar a que se guarde. Como podrán ver, en el celular es muchísimo más sencillo, pues, que en el computador. Pero, pues, o sea,
Si me pusieran a elegir en cuál preferiría editar, en cuestión de rapidez, yo creo que en el celular. Pero digamos de manejar cada detalle por detalle, pues yo diría que pues en el computador es muchísimo mejor. Ahora solo esperamos a que pues la foto se guarde y ya estaría en nuestra galería. Así que pues nada, gracias por ver. Bueno, pues nada, eso fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad, los tutoriales no es para mí. Perdonen de verdad mis ojeras y perdonen que mi mamá haya apagado la luz. Pero pues bueno, hice lo que pude. Espero que me hayan entendido perfectamente. Espero que hayan disfrutado este video y pues nada, suscríbanse, denle like, síganme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video.